Buenas, buenas. ¿Qué onda, mis niños? Arrancamos con croma hoy. A ver si lo sacamos, a ver si nos lo terminamos encima. A ver si nos lo sacamos encima. Que nos quedó ese final colgado. Así que bueno, vamos a arrancar. Estamos re manija con la segunda temporada. A ver qué puedo comprar acá. La verdad que estuve tratando de ver qué onda, qué puedo yo hacer para mejorar el tema de, ¿cómo se llama esto? De los stats que tenemos, y la verdad es que no hay mucho que podemos hacer. Posta. Tenemos que ver cómo carajo hacemos para ganar esa pelea sin subir de nivel ni nada, porque no tenemos. Porque posta, no tenemos manera de ¿cómo se llama esto? De mejorar los stats. Porque estamos con lo que tenemos. Estamos ahí en pelotas, básicamente. Che, denme un segundo, ¿eh? Por fin, chicos, el final de la temporada. Sacar esta temporada con todo lo suyo. No es nada fácil gestionar un estudio. Y por culpa de la visita del Dr. Culebrón, no hemos terminado la historia del episodio. Ya, y a nadie le gustan los arcos narrativos incompletos. Si todo el mundo lo parece bien, hay que seguir con ese episodio. Vale, vamos a la obra, hay demasiada gente esperándolo. La alarma de cerebro ha vuelto a sonar poniéndose el aviso a los Rainbow Rangers. Soy seguro de que algo va a pasar. Me está empezando a gustar la particular gramática de nuestro sistema de narración. Rápido, a los aposentos del cerebro. Con tanta prisa se teletransportaron lo más rápido que pudo. Poco antes, en los aposentos del cerebro. Ya ha llegado la hora, cerebro. Che, ¿vieron los ojos cómo le brillan? Estamos solos, tú y yo. No podrás sacarme nada, Doctor Culebrón. No podrás sacarme nada, Doctor Culebrón. Tu jefe te está haciendo quedar como un idiota. ¿Y eso por qué? Da igual, he activado la alarma, la ayuda ya está de camino. ¡Pip! No va a cambiar nada, será el Rappi. ¡Hala! ¿Cómo han llegado tan deprisa? Matones, venid a ayudarme. A tus órdenes, mi director. ¿Qué pasa? ¿Quedas tú aquí otra vez? Escriba las palabras en mi pantalla trasera, las sintetizaré con mi voz. Ya te dije que habría llevarme el cerebro, ya que... Ok. De vuelta.
Vamos. Concha de su madre, no llego. No, no llego, no llego. No llego, ya fallé la misión porque no llegué a meterle el primer golpe, a meterle el primer golpe por un golpe por turno. Cae, como un estúpido. Che, el amarillo se la está redando, eh. ¿Cómo duele? De verde espiléamelo al amarillo. Amarillo, así como estás, hace la pasa aturdidora. Akoto, así como estás, hacete la pata giratoria, no. Azul. Sí, el azul sí. Amarillo, si vas acá, ni qué tal este. Mako, si te venís acá. Pink, ahora sí, patada giratoria. ¿Qué queda? ¿Para qué suena? Bien. Buenísimo. Rojo, venite acá. Y amarillo, vos, venite acá. Y entre los dos, niquiten al... No, terminaron. Mal ahí. Bueno, Mako, tuya. El amarillo está bajo de vida, ¿no? Sí. El azul no se puede mover. No. Bien, entonces venite vos verde acá. Y activa la curación del área. Dale. Entre dos ahí. Azul, vení, pintalo este acá. Verde. Y verde no puede, así que vení acá a la piña este. Hijo de puta. El do crítico. Azul, venite acá. Cooperá. Verde, venite acá. Opera. Y vos, rosa, venite acá. Mako, entre tres. Avanza. Cáguenlo a palo. Buenísima. Uf.
Uf. A ver, recupera. Recupera. Tres con el lazo. Oh, y casi. Oh, fuck. Adiós, Mako. La flota te acompaña. Espera. No, no, no lo vamos a entrenar, no lo vamos a matar. Hijo de puta. De pedo. Pero no saqué nada de audiencia. Ah, son más duros de lo que parece. Pues me largo. Pero aún es mi car. De mis matones se gana cara aquí de after. Otra vez todos a sus puestos. Por cierto, olvídense del tributo, ya tengo lo que necesitaba. Le damos de vuelta acá, es cuando nos van a cagar bien a paro. ¿No creen el doctor Culebrón está un poco raro? Bien. Amarillo. No. Rojo. Muévete una guilla. Rojo, dijimos entonces. Muévete una guilla para acá. Treta el Chovy este. Opera. Amarillo. Vente para acá. Espera. Verde. Verde, 22 para acá. Y entre 3 van a necesitarlo. Buenísimo. Después Mako. Tienes que moverte 2 casillas para acá. Y cooperar. El azul. Si te mueves 2 para acá y tenés rango de pistola, y entre los dos, creo que lo. ¡Ah, era por poco! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dale! Concha de su madre. Amarillo. Ni pel, hijo de puta. Amarillo. La verdad que no, hoy está. Hoy el RNG Jesus está, no está de mi lado. Sinceramente, si el juego me dice de iniciar de vuelta el combate, le digo abortar y que arranque de cero. Así ya la pelea pasada tampoco no la gano mal. Porque no estoy ganando nada de audiencia. Igual tan mal no está, ¿no? Ahora que lo pienso. Ahora estoy viendo ahí los números y no. Pensé que estaba más bajo. Igual arranqué re mal. Bien. Ah, no tan mal, ¿eh? Puta lo de pistolita. Bueno, Makoto, vení para acá. No creo en el enemigo, no, y acá con los. Acabo de hacer un bucaque, boludo. Te bucaquean todo.
Abortar. A ver. Misión de juego por el casco. Puedo hacer uno más. Déjame volver. Quiero ver qué onda los actores. ¿Qué casco tienen? Casco de plástico. Casco de cubo. Nivel 1. Claro, el casco de nivel. Tenemos casco de nivel 1 nomás. Podría hacer un casco más. Vía fabricación. Casco de nivel 2. Bien, más 5 salud, más 15. Más 5 ataque, más 5, más 15 salud, más 5 crítico. Se lo puedo dar al amarillo. Al azul. Creo yo que le va a rendir mucho más al azul. Chao, con ese voy a reciclar el casco viejo. Y me falta ahí la brillantina y el coso va a perder otro casco. Eso no lo voy a poder hacer. De la tienda, voy a ver si puedo comprar. Mira, no alcanza para otro casco de nivel 2. Pero solo le da salud. Eso sí se le puedo equipar. Eso te lo puedo poner a vos, Mako. Ahora voy a fabricación. Reciclar y reciclo este, a ver qué onda. Mira, reciclo plástico. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a hacer el rec. Vamos de vuelta a comenzar. Por fin, chicos, final de temporada. Esquipeando. Buenísimo. Yo lo puedo llegar hasta acá. Así que vos lo voy a poner acá. Espera. Ranger rojo. Ahora sí. Venid hasta acá. Traete al boss. Y hasta acá. Bueno, Mako. Vos venite acá. Ve la alarma y entre los dos bajen a este. Buenísimo. Ranger azul. Para Ranger verde. Ya, desde acá ya puedes pegarle. Pero. Y vos desde acá. No. Necesitas subirte. 1 y 2. 1 y 2. Entonces para acá tendrías que ir. Buenísimo. Ranger verde. Venite acá. Espera, vos saca el arma y vos pegale este. Buenísima. Ahí sí, estamos mejor técnicamente. Arrancamos mejor. Los chovis tienen con vos, Te la tienen curada, Mako, Bueno, así donde están, está el amarillo. Se puede meter un stun ahí. Mako puede meter su patada. El azul puede meter su... El azul se podría mover una posición. Y si os ataque con arma. Ranger rojo, venite para acá. Atacate al Master of the Sopa. Bien, Ranger verde, puede hacer el heal de grupo. Podría. O simplemente poder hacer una pose y healar a Makoto. O podrías tratar de atacar a este y bajarlo ahora, pero sin curar a Mako. El tema es que Mako ya estás a... Estás a un 68 de vida. Creo yo que me puedo arriesgar. Me puedo arriesgar. Voy a arriesgarme. Ah, mira, queda el amarillo todavía.
podría haber hecho la sanación y... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya, con eso ya está. Ay. Uy, la concha de su madre. Y se gilió. De pedo. Ranger verde, vení acá. Ya mismo me lo curas a Mako. Bien, Ranger rojo. Yamillo, ¿tenés arma? No tenés arma todavía. Azul, ¿tenés arma? No. Bueno, entonces azul, te vas acá. Y amarillo, te pones acá. Mako, ¿tenés arma? No. Pero te puedes venir para acá. Acá contra este. Amarillo. ¿Quién queda a mover? El amarillo y la roja. Amarillo puedes cagar a palo este. Roja, te puedes venir acá y alejarlo del grupo. Vamos, Rangers. ¡Au! Se la tienen curada, Bien, se gilió. Buenísimo. Ahora vamos a hacer esto. Mako, venite acá. Mako, venite acá. Cooperá. Verde. Venite acá. Cooperá. ¡Ah, mirá! Pensé que le mandé cooperar y le mandé el heal de equipo. Bueno, no pasa nada. Ven para acá. Espera el... No. Esto no. Vamos con el ataque. Vamos con el ataque básico. Creo que entre el básico lo bajan. Sí. Queda el rojo. Va a salir acá y lo va a sacar a palo. Y el azul. Te puedes mover hasta... tres bloques, ¿no? Te mueves acá. Y los nipias ahí al... al cabeza de pinga. ¿Cómo estás, vida, Mako? Bien. No te puedo ir para acá, así que... te vas... dos para acá. Vuelves en rango. Amarillo, verde, te pones acá. Te pones en rango para curar. Amarillo. Amarillo, te pones acá en rango. Rojo, venite acá. Prepara el arma y entre cuatro lo van a, le van a pegar con el arma para... bien, dejarlo... dejarlo servidito para el finish en el próximo turno. Bien. La nota de millones. ¿Llega Mako? No va a llegar Mako. No, no llega Mako. Pero... pará, si el Ranger rojo se viene para acá. Y no llego con el lazo. Ranger verde, venite acá. Y geliate a rojo y violeta. Amarillo. Cala palos ahí. Violeta. Quédate acá. Y hacer un para acá para cagarlo a palo. Y ahí fallé ya la instrucción original. La he fallado. Ven que soy un idiota. Pero bueno, ¿cuánto le quedó de vida? 400. Yo creo que lo finiquitamos ahora. Pero solo por las dudas. Rojo, venite para acá. Trételo con tu lazo.
¿Sabes qué? Meter un golpe. Amarillo, meter otro golpe. Pues creo que no va a llegar con el daño. Ahora sí. Vení vos. Venite para acá. Y geliate al azul. Moco, venite para acá y cagalo a trompadas. Bien, ahora el chabón va a querer atacar. Y se va a curar. Y el tema es, por más que se recubre, ya está con el. Ya está con la vida esa mierda. Buenísimo. Amarillo acá. Operá. Manco, pegate la voltereta toda épica. Operá. Rojo. Pegate acá. Operá. Verde. Venite por acá. Operá. Y azul, finalmente venite. Y entre todos. ¡Luces convulsionantes! Buena. Mejor que la anterior es. Bueno, sabemos que ahora va a pelear la. Va a pelear los super mobs. Tiene 255, 255. Esta representa 44. Bueno, esto es. Rojo, venite por acá. Tráete a este hijo de puta. Coopera. Amarillo, venite por acá. Pela la espada. Y le hicieron cada para adentro. Bien, ahora lo que falta hacer es. Vienes azul por acá. Le das un tiro acá. Pero acá está listo. Ahora viene Mako acá. Le pega un único tiro. Y nos sacamos encima de ese. Finalmente viene el verde. Te pones acá. Y con tu arma lo vas ablandando al tanque. Y no le hicimos nada igual. Bien. Bien, y me lo ofrecen a Makoto. Lo bueno es que ahora están todos en posición acá, pero un stun. Y te pones a cooperar acá, no. Eso significa que puede venir el azul. Eso significa que puede venir el azul acá. Pone el multidisparo. Verde. Me das de que más de que giliarme a Mako. Quedan amarillo y rojo, ¿no? Sí. Bueno, entonces amarillo. Puedes venirte acá. Puedes. ¡Ay! Soy un pelotudo. Regalé el turno. No me di cuenta. Dios, lo que saca la tortuga de mierda. Viste, azul, ponete acá. Operá. Amarillo, venite hasta acá. Y entre los dos caen a palo al melee. Bromaco, vos te podés venir por acá. Haces tu patada. Rojo, puedes venir acá, sacarte de encima a este, buenísimo. Y verde, venite acá. Y como estaba, como está mal de vida el amarillo, pues giliarlo ahí. Bien, la verdad que la suerte sí, ahora tengo una suerte malísima hoy. Lo importante es que. Los pelotudos están todos acá.
Me dice el amarillo, mira, te puedes venir por acá. Megamango tenía arma, no me acuerdo ahora. Pero te puedes venir por acá. No, vengan acá en cooperación. Entre ustedes dos solamente lo cagan a palo. No, terminaron. Bueno, rojo. Trate ese ahí. Instalo vos. Dale. Bueno, azul. Con ubicación se puede venir. Dura. Tienes 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Voy a venir entonces para acá. Y con un tiro lo terminas a este. Y verde se puede venir acá. Y lo curas en cacho ahí, aunque sea por pasiva. Bien. Dale. No me rendiré. Bueno, Mako tiene arma. Azul tiene arma, no. Amarillo tiene. Verde tiene arma, sí. Verde. ¿Con el arma llegás? Sí. Quédate en cooperación. Mako, ¿con el arma llegás? No. Pero si te mueves una posición, llegás. Entre ustedes dos, a este... No, pará. A este lo matan. No lo matan, concha de su madre. Bueno, rojo, venite para acá. Pela la lanza, a este lo matas. Buenísimo. Azul, venite, ese ya lo matas solo con el físico. Creo que lo ganamos, ¿eh? No lo vamos a ganar. No lo vamos a ganar. Al menos no con la... con la instrucción del director. Muñeca. Amarillo. Azul. Uy, concha de su madre. Ah, pobre Mako. Sorry, no te pude salvar. No le hago nada a este hijo de puta. Azul. ¿Rojo tenés arma? No. Pero le puedes meter un golpe. Azul, si te vas a ver. Hasta cuatro. Te puedo mover hasta cuatro casillas. Entonces yo me muevo hasta acá. Pero el arma le puedo pegar un tiro con. Mira, la lanza tiene rango. Vamos uno acá. Tiro el golpe. Nada, no le hago nada. Vente vos para acá. Vos avante lejos. En el próximo turno, ya cuando tenga el. Crítico, critico el arma, eh. Yo también en roja. ¡Uy! Creo que este turno la ganamos. Esto como tiene 86.
28. Para ver. Bien. Ay. Uf. ¿Cuánto le queda de vida? Quedan 16. ¡Sí! ¡Al fin! Costó un huevo, pero pasamos de esa parte. Ya te digo, Makoto. Pues no acabamos de volver a pelear con el Dr. Culebrón y sus matones sin ningún motivo. Se le ha pirado bastante la pinza. No me he enterado de eso que he dicho de descargados, datos descargados, pero bueno. Por lo menos lo hemos grabado todo. Si lo estamos viendo, saldrá un episodio divertido. ¿Qué en Liga Sirena que estamos grabando en el platón número 1? La siguiente parte ya no la vamos a grabar en el muelle. Llamando Sirena, se ruega que acude al platón número 1. Muchísimas gracias, enseguida viene. Ahí está, debe ser difícil correr con ese disfraz de pez. ¿Qué pasó con el episodio? Tendrías que haber avisado antes, así no hubiera llegado tan tarde. Me encanta como Sirena es una mina en bikini con cabeza de pescado. Es que hemos estado discutiendo con nuestro hijo director, pero ya está todo arreglado. Bien, pues, aquí estoy de nuevo. Olvidémonos de los diálogos, lo que nos hace falta es un poco más de material de combate. ¿No habría que grabarlo todo en el muelle? El guión ha cambiado, nos ibas a robar el cerebro. Y ahora vamos a usar el material que tenemos de Dr. Culebrón haciendo el ganso para darle más emoción. Vamos, dice una frase impactante y vamos ahí. Ha llegado la hora de cante y os haga salir los sesos a botones por las orejas. ¡Au! ¡Te has pasado de impactante! Esbirros, venid a ayudarme. Bueno, estos son los clásicos al menos. Nosotros te cubrimos, doña Pescadito. Ganan en 6 turnos. Bueno, azul. Vas acá entonces. Sí. Y cagate a este. Dale. No me puede traer nada. Ok. Vamos a cooperar entonces. Bueno, pero eso le da rango a este para que venga ahí. Dale. Mako, muñeca verde, espera, Mako, venite para acá. Entre los dos, lo finiquitamos a este sí. Bien, uno menos. Ese sapo es nuevo. Canción de hipnosis. Tiene objetivo, filialo. Mako, vos podés venir acá con tu patada. Ninja rojo, vos podés venir acá y le finiquitas al nuevo. Bien. Ranger amarillo, Ranger azul. Voy a venir acá. No, no puedes hacer nada. Casi se recupera. Oh, la concha de su madre. Marín Karim. Ay. Ah, es un healer. Un disparo.
Buenísimo. De acá. No, pero te puedes poner en cooperación. Y con Mako pueden podrían quedar a palos de ahí. Venite vos acá. Este tiene 56 puntos de ataque. Y vos con tu ataque común creo que ya lo bajás, ¿no? Sí, con tu ataque común ya lo bajás. Buenísimo. Ranger verde, te puedes venir acá. Y esa es la curación de equipo. Ahí está. Uf. Ay. Ranger amarillo. Vente para acá. Voz aturdidora. Ranger azul. Venite acá. Cooperación. Buenísimo. Ranger rojo. Te puedes venir acá. Te voy a poner en cooperación. Ranger amarillo. Puedes sacar el fierro. Y entre los dos. Sí. Después Mako puede venir acá. Y cada lado para usar este. ¡Qué grande! Después. El azul. Te puedes venir acá. Canción de hipnosis. No, al azul no. Bueno. Rojo, puedes venir acá. Lo que sí puedo hacer es. Rojo, cooperá. Y con verde. No, verde, vente acá. Cooperá. Y con el amarillo. Lo que hagan a palos a este. Vos, Mako, puedes venir acá. Y le puedes darle el viejo 1-2 al healer. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, amarillo, vos puedes venir 126. Y amarillo, ¿cuánto daño tenés? 194, 109. Bueno, esto es simple. ¿Vos tenés arma? No. ¿Vos tenés arma? No. ¿Vos azul tenés arma? No. Pero vos te puedes venir acá. Verde, puedes venir de acá. Haces una pose y todo. Lo curás al azul. Puede venir acá, llamar con el lazo al sapo este y sopapearlo. Y entre amarillo y azul los niquitan a ese. Obviamente nos va a quedar Makoto acá. Que Makoto lo que va a hacer se va a mover alrededor del mapa a una ubicación más táctica. Crítico, bien. Bueno, ahora los demás. Uno. Dos. Tres. Y entre tres van a darle. Canción de hipnosis. El healer. ¿Azul tenés arma? Sí, entonces bueno, acá. ¿Mako tenés arma? Sí. Vente vos acá. Amarillo con el arma acá. Y ustedes entre los cuatro lo van a le van a dar un toque cuádruple y lo van a dejar regaladito para finiquitarlo con el
A ver, para finiquitarlo con el ataque tiene que ser. Bueno, viniste por acá. Cooperar. 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 Y vos veniste acá. Luces convulsionantes. ¡Ea! Justito. Os voy a mostrar mi verdadero poder. Saber correr, saber saltar, saber si el sol me va a acariciar. Sueño sin fin, quiero subir, salir del mar. ¡Ay no! ¿Sé qué es esa canción? Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a acariciar. Sueño sin fin, quiero subir, salir del mar. Creo que es esa canción, es la de... Quiero encontrar mi ritmo, pero cambiando la letra, ¿no? Dijo que se lo dio antes. Bueno. ¡Ah, de la sirenita! Soy un pelotudo. Bien, vamos con la batalla de Mecha. ¡Uy, hijo de puta, la cantidad de vida que tiene! Bueno. Ataque perfecto. 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 Tranqui, che. Ay. Tiene mucha vida, eso es. No, me la pone. No. Ay, 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 ay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, 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 bien. Buena. Perfecto. 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 ¿Cuánto daño acá? 17.000 a 22.000, no. Impresionante. ¿Dónde pega? 19.000 a 25.000, no. Uno más, uno más, uno más. Buenísimo. ¡Ataque final! Igual tengo que mejorar el Makoto Tron ya. Ya tengo que empezar a hacer las upgrades. Pero... ¡lo hemos conseguido! La descomunal sirena había sido derrotada. ¡Uy! ¡Qué tarde que es! Parece que todos se han ido a caer mientras trabajábamos. Es hora de tomarme un descanso. Un momento. ¿Qué hago hablando a través del sistema de narración? Oh, señor Leo, quiere venir Gaga. Llegará en cualquier momento. Momentos después. Ah, ahí está. Hola, Gaga, ¿qué tal todo? Hola, hola, Jaque. ¿No hay nadie contigo? No te entenderé demasiado. Solo necesito instalar el potenciador de audiencia en vuestro estudio. No pasa nada, tomate el tiempo que quieras. Casi me olvidé que venías. Y estaba a punto de salir a poner una rosa al curry. ¿Querés? No lo puedo quedar a comer, solo necesito un poco de tu tiempo, corazón. Un minuto después.
Todo montado y listo. Ahora tengo que irme a una reunión. Espero que te guste el resultado del potenciador de audiencia. ¡Qué rápido! Me dieron ganas de probarlo. Nuestros niveles de audiencia se van a ir por las nubes. Seguro que sí. Wink. Sí, poco daño le puse. Le hacía poco daño, boludo. El potenciador de audiencia es increíble. Adiós a los problemas de dinero. Continuar. Continuar. Fans. Mirá. Tomá los palos de un episodio de Sentai. Toca todos los palos de un episodio de Sentai. Crítica de 5 estrellas al último episodio de Rainbow Rangers. Ojalá usaran los remates. Entusiasmado con Rainbow Rangers después de leer una crítica en el último episodio. ¿Cómo por qué está buena esta serie? No tengo palabras. Actuación de la temporada, excelente. Esto es lo mejor que se ha visto nunca, pero las expectativas de la gente para la próxima temporada estarán por las nubes. Buenísima. Nuevo contrato, 2000. Grabar el final de temporada tras haber grabado otros 5 capítulos. El contrato se cancelará si el número de fans cae por debajo de 20. Firmar. Pasión por la temporada. Durante la próxima temporada perdés el doble de fans de la primera vez que fracasa un episodio. Ok, vamos. Marketing, alerta. Vista dentro de 2 días. De Guillermo Mazzaro. El vecino me ha pedido que te envíe este mail para invitarte. Mañana va a ser un día muy importante y estaremos de celebración. Habrá tarta y un montón de refrescos para toda la gente de la calle. Hola Susi, gracias. Gracias. ¿Responder gracias? Dale. Enviando. Respuesta recibida. Vaya, por Dios, ni me había dado cuenta que le envié este mail a Missing Spice. ¿Cuánto lo siento? Estoy usando un ordenador público que esta recién salió sola. En fin, pues también están invitados. Lamento la confusión. Qué grande. ¿Cuál es el verdadero ship? Hola, me encanta su programa. He escrito una historia sobre Rainbow Rangers. Si queréis leer una, la he contado. Espero que les guste. Aunque tengo una pregunta. Mi mejor amiga y yo estamos discutiendo. Ella piensa que Makoto se ha enamorado de Ron. ¡Buah! Si todo el mundo sabe que Ron le pertenece a Jake. ¿Cuál es el OTP? Adjunto sentaipassion.zip 31,9 GB. Che, Mako. Te está preguntando, ¿cuál es tu ship? ¿Sos la putita del Ranger verde o el Ranger verde le pertenece a la Ranger roja? ¿Qué decís, Mako? Fuertes declaraciones. A ver, yo creo que debería. A ver, dime. Estoy por Ron, obviamente. El tema es que la fan se me va a calentar si digo eso. Perdón, pero. Exactamente. Lo canónico es Makoto con Ron. Confirmar. ¡Asqueroso! Pensabas tener el tanto de vuestro propio canon. Claramente no tenés ni idea. Ron y Jake se aman. No pueden creer que me estén mintiendo. Voy a pedir a toda la gente del fandom que boicotee el programa. Espero que estén satisfechos. ¿Perdón? Vaya, sí lo vas a lamentar. Menos 20 fans. ¡Ah! Le rompieron el cocoro. Ay, me da penita, pero bueno. ¿Qué hay aquí? Hola chicos, ¿cómo os va? Estoy escribiendo para ver si todo bien. Tengo tantas ganas como ustedes de que el programa llegue a lo más alto. Pongamos la audiencia por las nubes. Un besito. Gaga L. Todo porque me rompieron el orto. Qué grande, Mako. Bueno, vamos a mejoras de estudio. Estudio sanitario. A ver. Mejores de estudio. A ver, pará. Vamos a las mejoras. A ver, ¿puedo poner mejoras acá? Sí. Estudio más grande. Caja de madera. El mecha recibe más 10 puntos de salud. Sí, por favor. Caja de metal. El mecha recibe más 20 puntos de salud. Dame un segundo. A ver acá si puedo comprar algo. No. Vamos a volver. Vamos a la tienda. Guantes de élite. Botas de élite. Traje de héroe resistente. Botas con estilo, más evasión. Estas botas van como piña para todos. Para ver.
Casco de héroe rápido. Casco de héroe fuerte. Traje de héroe caro. Armas, a ver. Espada del cambio. Seguro que las chispas son holográficas. Esta va por el amarillo. Mirá cómo le suben todos los stats. Pistola hecha por el ordenador. Esta para el azul, le baja el crítico. Hacha pesada. Para Mako. Hacha pesada. Te sube el ataque banda. Te sube el ataque por arma banda. Pero te baja el crítico. ¡Ay, qué grande! Mandale un saludo, che. Hace rato que no voy para allá, boludo. Tenemos que juntarnos después. Te voy a dejar un cago de risa. Tengo el rifle. Rifle de diseño. Función técnico. Mirá cómo le va la mierda al. Se va la mierda al coso. Sí, hay que parto, por favor. Rifle de una. Lanza de loco. Te haché el piso. Ya que acabo de robarte el novio, estás avisado. Hola, ya que. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Che, bueno, la cosa es así. Resulta que recién, entre los mails que llegan de fans, viste que el juego tiene mil de fans, me preguntaron cuál era el OTP, si era el Ranger rojo con el verde o el rosa con el verde. Y dijimos que el rosa por el verde, por los memes de Makot, por memearla. Y resulta que la fan se enojó porque decía que el OTP era el Ranger rojo. Espada del cambio, tú las chipas en holográficas. Esta arma para Makoto va, creo yo, ¿no? La espada. Pero esta otra le va mucho mejor. ¡Ah! Gracias, che. Dale, gracias, hola. Bueno, comprar y equipar. Makoto Asalto. Como tiene que ser, sí. Te cambié el arma por un... El rifle ya lo tiene este. Al amarillo le voy a dar... Espada de héroe, no. Le puedo dar la espada del cambio. Pero no le quiero tampoco dar... Este arma lo necesita porque le quedó el arma ya esa de la temporada 1 que está buenísima. Esta arma está buenísima, pero... Esta arma está buenísima, creo yo que le va a ir re bien esta espada. Aumenta la salud, el ataque por arma y el ataque. El tema que me voy a quedar medio corto con el tema de los trajes. Por las dudas voy a comprar ahora, antes de comprar esa arma, voy a comprar ahora las botas. No, para estas botas son. Van a salir 2 lucas. De baja contraataque, pero son las que tienen que ir. Buenísimo. Vamos a volver. Vamos a... Estudio. Cámara CD. Mejora audiencia. Sí, por favor. Mesa de trabajo. Mejorar 1000. Aspiradora. No. Mirá el color, Ron. Amigo, vos no me voy a querer perder un trasco con esas cachas. Qué grande. Alerta. TN, The Travel Nerds. Mi stand de conversiones. Mega stand de convención. Reseña sitio web especializado. Mob. Lanzar la aplicación. Tasa de conversión de ingresos. Utiliza. Friend of Fan. Toys R Us. Toys Fans. Juegos de coleccionista. Vender juguetes. Juguete de coleccionista. Y diseñar vehículos más molones. ¿Qué onda? Te digo, el Nightbot no existe. Lo desactivé. No sé qué hace acá. Dame un segundo que lo voy a sacar. Nightbot. Time out.
Esta de que no me rompa las bolas. Yo le había sacado el bote ese. Bueno. Bueno, a ver, esto me parece está buenísimo. Esto va. Esto le aumenta la mejora al mech y le da más salud. Los de Max ganan más dinero, pero con estos puedo ganar banda de dinero por el mecha. Es que lo desafilié, hola, lo saqué desde Twitch, lo saqué. O decís que lo saqué de la página de Nightbot. Contratar. Lo voy a contratar por un capítulo nomás al bot este, a este agencia de publicidad. Y lo que voy a poner. Ah, de la página de Nightbot, no sabía, bola. Yo desde Twitch le había sacado el rol. O sea, en Twitch me figura como Nightbot sin ningún rol alguno. Pero bueno. Bueno, controlar la agencia de publicidad. El estudio, no lo puedo mejorar más, creo. A menos no con la plata que tengo. Acuerdo con la tienda. Voy a ver qué puedo craftear. Craftear. Catapulta. De estos amigos. Ok, más 3 de alcance. O botas para ir más rápido. Bota de defensor personalizada. Guantes elegantes. Armas, ¿qué tengo? La apuntadora. Puntería asistida para tu robot gigante. Tiro recto. Mandoble de plástico. Cazadoras de poliéster. Estamos en prueba de aplicar como profesionales. Más 87 de salud. Si no, el casco. Casco de héroe personalizado. Para el cosplay. Catapulta. Más 3 alcance. Más 2 movimientos. Las botas. Vuelta a salud, 5 contraataque. No. Elegantes elegantes. Vamos a los actores a ver qué es lo que tienen equipado. Bueno, vamos a empezar con lo que sigue. Tercera habilidad. Fénix de quinta generación. Resiste al instante el marido caído hasta 3 casillas de distancia con un 50% de puntos de vida. Buenísimo. Multidisparo. No, pará, ¿qué tenés? Club de fans. 20 evidencias de habilidades. Disipador de tiempo. Experto armero. Provoca más 30 daños con arma, pelo y rifle. O si no, disipador de tiempo. Que es un debuff. Todos los enemigos hasta 4 casillas pierden movimiento y ataque. Pues me parece que esta. Franja roja. Todos juntos. Todos salidos se ponen de pie. Que sigan en pie se ponen a tu lado. O si no, provocación. Todos los enemigos de 7 casillas te ignoran durante 3 turnos. Me parece yo que todos juntos va como piña. Mako, ¿qué ganás? Club de fans, doble audiencia para provocar daños. 15% de ataque básico, maestro de las armas. Tu ataque con arma provoca 50% más de daño. Bien, te puedo dar más ataque básico o te puedo hacer rotísimo con las armas. Me parece que con las armas va a salir como piña. Anilla amarillo, daga todopoderosa. Si vas con dagas, daga de relámpago. Realiza un ataque de relámpago a distancia de cuerpo a cuerpo. Activar. Vamos a ver qué tenemos para equipar entonces. Para equipar tenemos casco nivel 1. A ver, el amarillo tiene casco nivel 1. El rojo tiene casco nivel 1. Bien, bien, bien. Soy un piquete rojo. Soy un piqueterro. ¿Eso es lo que quise decir? Bueno, el casco no me alcanza para los cascos de nivel 3 todavía acá. A ver si puedo craftear un casco de nivel 3. No. Vinilo. Para reciclar que puedo. Uy, por las cosas viejas. Como un He-Man, exactamente.
Buenísimo, a ver material. Dame un segundo, Quiero ver los actores, lo que tienen puesto en... Bien. Ante nivel 2, nivel 2, nivel 2. Nivel 2. Nivel 4 mega. Botas de elite, botas de elite. Las botas son nivel 4. No me había dado cuenta que estaban, que había puesto botas nivel 4. Bienísimo, con razón me dolió tanto, seguro. El casco, tengo que hacer un casco. Tengo que hacer que sea dos cascos para esta gente, porque si no, esos chicos me van a quedar muy atrás. Casco aéreo generalizado. No puedo hacerlo porque me faltan materiales. Guantes. Cinta y vinilo. Pará, creo que puedo hacer vinilo, a ver. Sí, mirá, puedo hacer dos. No. Dos. Y después tengo que hacer la cinta blanca. Bien, vamos a actores, vamos a equipar. Vamos, tenemos los guantes, nivel 2, 15, 12 de ataque más 5 crítico. Y lo que puedo craftear es... Más 2 movimiento. No, perdón. Más 3 de alcance. O más 3 de regeneración de habilidad, más 12, más una propiedad aleatoria. Me parece que estas botas... Va, lo que tienen estas botas, catapulta. Alcance. Me parece que estas botas van a ir mejor. Perdón. Ah, no, pará. Puedo hacer los trajes. Puedo hacer los trajes. No puedo hacer el... Me da bronca que no pueda hacer, el casco todavía. Catapulta. Mataste de alcance acrobático. Generación de habilidad. Los guantes. Generación de habilidad. Sí, por favor. ¿Por qué le tira tanto el ataque? Oh. No, listo, no lo voy a equipar. Cazadora de poliéster. Más salud tiene propiedad aleatoria. Eso sí. Esta es más crítico, ¿no? Buenísima, vamos a hacer esto. Más 6 de evasión. Evasión. Sí, por favor. Vas rellena ahí. Bien, vamos a material. Esto de acá puedo hacer una. Y esto de acá puedo... Ah, esto de acá, mirá. Bueno, ahora puedo hacer un traje más. Más salud y evasión. No sé por qué tenés negación negativa. Pero con esto la rinja roja va a quedar... La roja está rotísima ya. Me parece que esto te va para vos. Vamos a fabricación. Material. Reciclar y puedo reciclar. Traje este. Buenísimo. Volver. Paquetes. Paquete de ropa. Paquete de materiales poco comunes. Paquete de supermateriales. Contiene colección de 5 materiales. Paquete de cartón para el mech. Ah, pará, todo esto tengo que... Puedo gastarle cosas al mecha, me he olvidado. Caja de la justicia, más defensa. Mega cofre.
Caja eléctrica. Tiene hasta puertos USB, más defensa. Llenador de escudos. Ah, es verdad, es verdad. Porque tienes reacción negativa a cambio de poder tirar a los bichos más lejos. Me había olvidado. ¿Ves qué pasa? Eso es porque yo tengo una memoria media. Estoy medio colgado una vez con la memoria. Bueno, vamos a fabricar unas cosas más. Que tengo que fabricar las cosas para mejorar el mech. Caja de madera. Vamos para atrás. Vamos al mech. Llenador de escudo. Más lenta defensa. Bueno, esquipié todo a nivel 3 para lo que es el mech. Estamos re bien, creo yo. Mega cofre, equipar. Recarga. Todos los reposos de habilidades se rozan en uno por cantador de combo. Rollo croma. Provoca. Ah, soy un estúpido. Todo lo que hice, todo lo que crafté fue para el pecho. Brazo puñetazo. Brazo aerodinámico. Ataque relámpago. Brazo titán. Brazo puñetazo. Brazo espada. Brazo aerodinámico. Golpea rápido, pero muy rápido. Aumenta la habilidad de ataque relámpago. Dame un segundo. Soy un estúpido. ¿Cómo no me di cuenta? Paquetes, reciclar. Acá tengo que reciclar uno de estos. Tabla. Volver. Vamos al mech. Vamos al pecho. Le voy a equipar este, el mega cofre, que me da el rollo croma. Golpe final. O le puedo poner este, que tiene la defensa y con recarga. Que recupera salud por cada contador de combos y reduce las habilidades. Voy a poner este. Después, para brazo, le voy a poner el brazo espada. No, para el segundo brazo, ¿qué puedo poner? Atacante puro. Puñetazo preciso. Mega brazo mecha. Brazuca. Provoca daño. Siempre acierta. Concluye. Reposo 5. Brazo mega taladro. Aumenta la cura así del coso. Sí. Mega brazo mecha. Piernas. Reparación. En 1000 efectos relativos se recupera 4000 puntos de salud por cada contador de combo. Botas amarillas. A campo de fuerza. El enemigo defendiendo y recibe inmunidad contra ellos durante un turno. Recupera el tracto por cada combo. Botas de caja. Botas blindadas. Y puedo repararlo. O si no, este, que en realidad no usa habilidades. El 50% de salud del mech. Pero no lo puedo equipar igual. Pierna de manitas. Bota maravillosa. Sí, esta voy a equipar. Y le voy a equipar. ¿Y la cabeza qué tiene? Hay posibilidades de golpear con el mech. Pero de momento no tengo. Bueno. Bueno, ya me quedó hermoso el mech, creo yo. Vamos a guardar. Y arrancamos entonces ya con el primer capítulo de la tercera temporada de Chroma Squad. Bueno, arranquemos, señores. El amigo Gaga y su portal. Con la ayuda de Gaga, el nuevo amigo de Missing Spice comienza la tercera temporada con gran subida de audiencia y gran presupuesto.
Máximo audiencia 9000. Ubicación Missing Spy. Instrucción de director. 3 acrobacias en equipo. 4 enemigos con el líder. Sí, está facherita. ¡Qué emoción tener más presupuesto! Ahora que nos podemos permitir, ¿por qué no tomamos el episodio que escribí hace unos meses? Sería gen... ¿Esa chorrada sobre zombies y viajes en el tiempo? Nah. Le tenemos más presupuesto gracias a mis liderazgos y los consejos de Gaga. Ahora estamos en el candelero, hay que empezar a lo grande. Es cierto que Gaga nos está ayudando un montón, pero ya que... No es lo que vos digas, somos un equipo en total, somos todos un equipo. Ya hablamos de eso, pero ahora, como su líder... Digo que esta temporada empecemos con la idea de Gaga. ¿Historia del portal de monstruos? Pero ya hemos grabado un episodio con el portal. Va a quedar bien. Narrador, suelta el discurso, por favor. Nuestros héroes siguen buscando el portal interdimensional. Un portal que, según creen, es el origen de todos esos monstruos que están invadiendo la Tierra. Gaga ha dicho que montó el portal en el bosque. ¿Compraste un nuevo software narrador, ya que mucha gente se había encariñado en el antiguo y su mala gramática? Ya no puedo usar grabaciones de mierda, Ron. ¡Al bosque! A todo esto, el chiste con la narración siendo mala es que estaba haciendo la gran... estaba haciendo como los capítulos de Super Sentai que están mal traducidos porque lo hacen fansubs. por eso es que la grabación era mala. Pasados unos minutos, Missing Spice y las cámaras comenzaron a grabar el episodio. Algo me dice que se aproxima una amenaza. Será mejor que estemos alerta. Pues la amenaza estaba más presa de lo que pensaban, ¿eh? Cámate aquí abajo, te digo, Kasnik, pero cuidado, vienen más. Cooperación, sí. Ya que venía acá. Y acá, y entre ustedes dos pueden matar a este. Ataque doble. Ven acá, coopera. A ver, verde, si llegas. Sí, ven acá. Coopera. Uy, casi. Turno del enemigo. Uf. Jejeje. Chicos, a usar el poder entonces. Por el poder de la Coiris. Dame un segundo, ¿Qué más? Entonces, amarillo. Para rojo, viene acá. Vos ya vas a destruir a este sin problema. Makoto. Venite acá. Guarda la patada giratoria. Saca relámpago. Y después viene a atacar a este. Rayo azul. Puedes meter un tiro. A ver si... Coopera. Buenísimo. Sapo de mierda. Counter. ¡Ah! Pegar el crítico que le pegó. Bueno, Ranger rojo. Va a pegar 144. Se rinche el amarillo. Venite acá. Coopera. Mako. No, dijimos Ranger rojo. Venite acá. Hazte una acrobacia. Entre los dos creo que lo matan. Pero a ver cuánto pegas vos.
vas a pegar 101. El amarillo va a pegar 109. No, saquen las armas. Vayan con las armas. Buenísimo. Vos hace gilete vos mismo. Bien, Ranger, vos ponete acá. Hace disipar de tiempo. Y vos, mi querido Mako, venite acá. Pelá y usá el poder superpoderoso de tu hacha rota. ¡Fua! ¡Lo hiciste mierda, boludo! Roja, vení acá. Vení a quitarlo a este. Amarillo, vení acá. Usa aturdidora. Quédate para cooperar. Mako, venite acá. Vení para cooperar. Verde, venite acá. Venite a cooperar. Y azul, venite acá. Y entre cuatro. ¡Ea! Finalmente, te lo vamos a dejar a vos a la roja. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Amarillo, entonces, venite acá. Ataque relámpago. Y coopera. Buenísimo. Arrancamos bien, ¿eh? Después de encargarse de todos los esbirros. Oh, qué buena pinta tienen los nuevos esbirros. Me encanta este plato. Pero hay que admitir que vamos a ir mejorando. Estúpidos mortales, ¿creen que llegarían al portal de los monstruos? Para eso venimos. ¿Dónde está el portal? Jamás los diré, pero esta información está por encima de nuestro nivel de acceso. ¿Qué nivel de acceso ni qué porra? Corta el rollo, tenemos un episodio que grabar. Pero sí que son los amigos de Gaga. Ya veo. Ya tenemos aquí todo el atrezo, solo necesitamos grabar un par de tomas. Y de paso lo del portal también. Primero tendré que vencerme. Sí, qué hermoso, obviamente. Hemos venido del portal, pero yo a tu lado, mala yerba. Oh, ¿tengo que decir algo ahora? Esto me sale bastante del guión. Darta al jefe de los monstruos con el líder. Buenísimo. Amarillo, venite acá. Vos aturdidora. Ahora, ataque de la daga relámpago. Y ahora, ataque de espada. Ranger verde, venite acá. Niquita ese. Mako, venite acá. Saca el hacha. One shoteado. Acá. Ya. Azul. Venite acá, para acá, ¿cuánto rango tenés? Tengo que mover dos nomás. Vamos acá. Y pap. Buenísima. ¿Qué efecto le hace? Lento. Ah, mira, le saca movimiento. Nada, te voy a poner acá. Vos te pones venir acá. Saca esta. Y con esto. Cooperación. Cooperación. No, azul, venite acá. Voy a tener vuelta por acá. Van a cagar a palo este. Ataque triple. Me parece que es demasiado igual. Makoto. Venite acá. Y finiquetalo este.
No, la van a giliar. Chupate esa. Sí, la van a giliar. Oh, qué grande. No, mataron al verde. No pasa nada. Amarillo, venite acá. Pela el arma. Encárgate de este. No existís. Makoto. Vení acá. Jack, venite acá. Coopera. Mako, venite acá. Coopera y ustedes dos los embosta. No, mirá. Pensé que iban a poder, ¿eh? Yo la verdad que... Dale. Y los gilean de vuelta. Ahí saca banda de vida este sorete. Ranger amarillo. Mira, tenés la removilidad. Saca relámpago. Con eso ya lo terminaste. Mako, venite acá. Patada giratoria. Ranger rojo, venite acá. Venite vos azul de acá. Y también finiquita ese sapo del orto. Buenísima. Bueno, Mako. Venite acá. Espera el hacha. Vete a cooperar. ¿Llegas acá, amarillo? ¡Sí! Voz aturdidora. Bien, vamos a ver, rojo, ¿llegás? No, no se puede mover. Vos amarillo, vos azul, ¿llegás? Sí. Vente para acá. Coopera. Vos saca el arma. Y entre tres. Bien. Vos rojo, lo que podés hacer es... Voy a operar ahí nomás. Hacer una pose. Bueno, amarillo, quédate acá. Mako, quédate acá. Rojo, venite acá. Y azul, venite acá. Y entre los tres lo finiquitan al sapo de mierda. Buenísimo. Ya nos olvidamos entonces del... Vamos a hacer tu disipador de tiempo. Bajar el ataque. Mako, venite acá. Pone cooperación. Amarillo, venite acá. Daga relámpago, ataque libre. Espada. Puedes venirte rojo acá. Estás revolviendo gente como tiene que ser. Mako, vos llegas acá. Si sí, llegas acá, dale, cabrón. Y ese crítico. Amarillo, pone a cooperar acá. Tenemos mover 3. No, ya de cooperar acá. Que ya te vas a cooperar ahí porque no llegas. Uy, la concha de su madre. ¿Dónde le queda vida este? 4. Creo que necesitas vos, Mako. ¿Dónde te puedes mover? A ver si... No, no llegas. Ya te acabo operando. Seguramente me la matan en el rojo. ¡Ah, no!
No, 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 no llegó, no llegó, no llegó. Vamos a ver dos acá. Dale. ¿No saben qué? Que la mate el amarillo. Uf. Mátalo vos, azul. Pueden pegar más fuertes. Sí, lo sabía. Ataque doble. No, sí, sabía que no. Sabía que no. Cuando me mataron el healer, ya me cagó cuando mataron el healer. Ja, jamás encontré ese portal de monstruos. Muy bien, ahora sí que me planto. Se plantó. ¡Vienen más esbirros! ¡Rápido! ¡Regrúpense! ¿Alguien que hace todos ellos nos va a tocar saltar y nadar? ¿En serio tirarías el agua y te harías nadando? Recua de cobardes. No, nosotros nunca huimos. Lo primero es mantener a salvo la ciudad. Guión, ¿puedes dar una tita de las frases copadas, ya que? Y si otras instrucciones de Dawson sobre vos. El dios se llama el mejor estómago, así como se hace en el Sentai. Tienes razón, chicos, la tradición es centrarse en el líder. Por favor, no discutan, intentemos divertirnos como siempre. Ay. Ahora que son capaces de Rainbow Rangers. Que el líder quede en pie y derrotan 8 enemigos, ok. 20. Lazo de águila. El boss Mako. ¿Para dónde estás, Mako? Vos estás acá. Boss Mako, vente para acá. Para esta. Y ya con el hacha solo lo haces posta. Lo que pegó, boludo. Lo que sacas. Es increíble lo que sacas. ¡Daga relámpago! Voz aturdidora. ¡Disparo! El arco, me tengo que mover una posición y llegados, así que coopera desde acá. Ninja roja, venite desde acá. Será el fierro y entre los dos. Buenísimo, nos sacamos encima el healer. ¿Tienen más? Bueno. Roja, coopera. Ella en amarillo. Uf. Oh, pero le da la oportunidad a Mako de usar su patada. ¡Patada giratoria! Buenísimo, vos te podés venir ahora acá. Y finiquita este. Vos, Ranger verde. Ponés venirte. ¿Quién está bajo de vida? Está Mako nomás el que más bajo de vida. Así que venite por acá. Y con cooperación los filias a todos. Vienen más. Ranger verde. Filiámelo al Makoto. Ranger amarillo. Yo creo que... Vamos acá, si voy a activar ya el distorsionador de tiempo. Ninja amarillo, vos con el... Si vos vas para acá, pelás el arma. Creo yo que lo llegás a bajar a la rata esta. No, Ninja rojo, vení acá, se me quitando desde la rata.
turno del enemigo. Genial. Uf. Ay. Y siguen llegando más. Bueno, vení acá. Ataque relámpago. Queda cooperando. Mako. Me intenta dar vuelta por acá. Y ataquemos a este. Ya que 144 sacas. 20 por acá. Haz el saludo, Ken. No, perdón, el círculo de amistad. Y los curas a todos. Vos de acá, te vas acá. Un disparo. Vos ya que te puedes venir acá. Buenísimo. Ay, Mako. Quedan 4 turnos. Ranger amarillo. El amarillo viene acá. Vos aturdidora. Opera. Uy, Mako. Mako está on fire de vuelta. Vente para acá. Saca tu hacha. Saca tu hacha rompeculos. No. Haz tu patada giratoria. Ranger roja, vente acá. Vente acá. Finiquítalo. A este que está jodiendo a Mako. Y Ron. Venite acá y hace la pose para girar a Mako. Sí, Isabela. Es que creo yo que la, con la pasiva es, con la pasiva nueva, estás rotísimo. Y siguen llegando más. Siguen llegando más. Bueno, Mako. Vos estás en fire, venite para acá. Cooperá. Ella de amarillo, arma y entre los dos. Bueno, Ranger rojo. Ranger azul. En la cara no, dice. Y vas acá y los queríamos a Mako. Bien, bien, bien. ¿Cómo odio los sapos del orto? No, Mako. Quedan 2 turnos. Bien. Eso significa que puede venir el amarillo acá. Hacer su ataque. Agarra el relámpago. Después. Vení a quitarlo ahí. Ahí está. Ninja roja. Vos puedes pelar tu cascanueces. Y no lo terminaste, ¿no? Obviamente no lo terminó. Pero vos venís ninja al sur por acá y lo finiquitas. Finalmente puede venir el Ranger verde. Y a ver si le podemos meter un tiro a este. No creo que lo termine, pero. No, obviamente no llega. No me rendiré. Counter. ¡Vea! ¡Oh, Dios! Siguen viniendo más, Bueno, un turno, último turno, último turno. Cooperar rojo. As. Verde, venite acá. Hacete heal. Y azul, activate disipador de tiempo para que. Para debufear a los enemigos.
Bien. Ya con esto, ya sobre ese turno, ya no hay manera de que nos bajen. No lo esperabas, ¿eh? Esto no me va a detener. Hunter. ¡Ah! Sapo de mierda. Buenísimo. Ok. El portal no ha aparecido por ninguna parte, pero mañana será otro día. La ciudad confía en que los Rainbow Rangers lo encontrarán muy pronto. ¡Ey! Tenemos buenas tomas, ¿no? Pero esa planta sacudió en serio, ya que... ¡Qué daño! Plastilina, cinta adhesiva, cuero, cinta de plata, poliéster, dos de cristal y pintura acrílica. ¡A la mierda! Entusiasmado con Rainbow Rangers después de leer una crítica en el último episodio. Los héroes sufren demasiado, están haciendo daño en estos episodios. Madre mía. Mira que también Rainbow Rangers está activo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Con el tiempo que llevan practicando Kung Fu y le siguen haciendo daño a esos monstruos? Boludo, la cantidad de guita que saqué. La cantidad de guita que saqué, por favor. Acá hay que como... Ahora sí, mejor el estudio. Mesa de trabajo. Bien, aspiradora. Fondo verde desciende. La segunda. ¿Qué mejoramos? Juego compañero, caja de madera. Reuno condensador. Acuerdo con la tienda. Estudio más grande. Todavía no. Lo que hay que comprar ahora. Vimos. Son. 5 salud. Por salud y habilidad. Pero le bajé el ataque. Makoto. Bien. Makoto creo que tiene. Ahí está. Pero le baja la aviación. Vamos a ver por las dudas. Vamos a ver qué tienen puesto cada uno. Equipar. Casco nivel 1. Casco de cubo. Amarillo. Y amarillo y rojo tienen los cascos de nivel 1 todavía. Antes de élite. Nivel 4. Le baja el crítico. A ver, se deja de ver por las dudas. Meca. ¿Por qué tiene la pierna rota? Deja de ver, ¿Pero qué traje tiene? Traje reforzado, el traje nivel 2 tiene todavía. Ah, por eso. Bueno, voy a ver si le puedo hacer un traje nuevo. Fabricar, traje. No me alcanza. Ah, pero a ver. Tengo poliéster, tengo que sacar uno más de estos. Fabricar. Y esto tengo que fabricar más. Ahora sí me alcanza a comprar un traje de estos nuevos. Fabricar. Y ahora se lo equipo. Armas. Actores, dijimos. Equipar. ¿Qué tenemos? Guantes nivel 3. No, nivel 2. Ataque crítico. Quiero uno corte de iron. Ojalá, boluda, ojalá. Creo que no sé. ¡Pará! Casco de personalizado. Más dos pruebas aleatorias. ¿Querías un casco nuevo? Ahí te va el casco nuevo. Ahí. Casco de oro personalizado. Fabricar. Ya que, obviamente. Le baja el ataque, le sube el crítico y le sube la evasión. Me parece que tendría que ponérselo al amarillo, le rinde mejor. Equipar. Y allá que le voy a comprar el traje. Voy a comprar un casco de estos de acá. Más 35 de salud, más 35 de habilidad. Ya va a bajar un cacho el ataque. Pero. A ver. ¿Tienes la lanza? Mirá, no sabía dónde te había puesto la lanza. Espada del cambio. Lanza de loco. Le sube el ataque, le sube el arma. Le baja la reacción de habilidad. Y le aumenta y se va a la mierda contra ataque. Comprar y equipar. Buenísimo. El azul, tenés puesto el rifle.
El amarillo tenía puesto el arco ese. Mako tenía puesto el hacha. Nick tenía puesta la espada. Y entonces le falta el casco nomás. Casco de caballero. Casco personalizado. Más 10 ataque. Fabricación, a ver qué puedo sacar, a ver. Botas de defensor, no. Más 15 ataque. No. Tienda. Más 30 ataques, más 10 regeneración de habilidad. Le baja el crítico, sí, no, pero este tanque, ese es el que le va a jaque. Comprar y atacar. Le baja el crítico. Pero, a ver, vos acá. Antes de elite. Les bajé un cachito de crítico, pero material, reciclar. Coda vengadora. Reciclajo de ítems. Marketing. ¿Saben qué? Creo que voy a poner a los tipos estos de los juguetes. Voy a contratarlos de vuelta para al menos 3 episodios. Porque la guita que saco con esta gente es tremenda. Sí, por favor. Y la verdad que con la guita que estoy... Que con estos tipos, la guita que saco... Me viene bien porque... ¿Cómo se llama esto? Con esto puedo actualizar los trajes, todo. Así que... Bueno, entonces ¿qué le quedó? A Jack le quedó nomás el casco viejo. Al amarillo le voy a dejar ese puesto así. A vos te voy a dejar puesto el ataque con hacha, que está buenísima. A Jack le puedo poner provocación. Te cura y banda. Y atrae a todos los enemigos, sí. Así que te voy a poner la provocación. A vos tenés experto armero. Más aumento con los rifles, no. Y para el tiempo creo que es la que va. Y esto va bien. En tienda dijimos que hay que comprar un casco. Salud o habilidad. Los dos le van a bajar el ataque, desgraciadamente. O puedo craftear uno. ¿Puedo craftear un casco? No. No puedo craftear un casco. Salud y habilidad, sí, eso sí le puedo hacer. Para que pueda spamear las skills. Le baja un cachito, le baja 10 de ataque, pero bueno, es lo que hay. La verdad que sí, y la cancita te repega. A mí me pasa. Me quedo ahí como pegoteado. Estudio, a ver si puedo mejorar algo, creo que no. Un segundo. No, caja de madera, no. Micrófono no, acuerdo con la tienda, estudio más grande. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es el acuerdo con la tienda. Y bueno. Con eso ya podemos ir avanzando. Bueno, vamos a grabar. ¿No estará ya pasando un poco, ya que? Mako tiene un disfraz espantoso que nos quiere ayudar en... Mako tiene una amiga con un disfraz espantoso que nos quiere ayudar en un episodio. Ubicación, El Palomar. Ganan 10 turnos. Eso es todo menos comida. Han invitado a Missing Quest a una convención de anime. Nuestros seres conocen a sus fans y luego se ponen a buscar un cupcake. Pero no es la Madalena como las demás. Elegí que empecé a grabar. Gaga, amigo de Missing Quest, le habló de una antena pirata en el alto edificio más alto de la ciudad. Está provocando interferencias con el potenciador de audiencia. Es lo que sabe de momento. Un día en el parque.
Che, Mako, ¿vamos con lo del disfraz o le comen anime? ¿Qué dicen, chicos? ¿Convención anime? ¿Convención de anime o el disfraz de la amiga de Mako? La Ferrer. Qué buen lugar. La amiga de Mako o la comen anime. Avisadme, chicos. Ustedes eligen. No te importa nada, dale. Vamos con el. Vamos a la comen anime. Muy bien, amiga, con disfraz espantoso. Vamos a la convención de anime. Como tiene que ser. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Big One! Para los que no saben, Big One es el sexto Ranger del primer equipo de. Del segundo equipo de Rangers. Y. ¡Ay! Este es coso, el Messenger. Me encanta esta convención. A lo mejor encontré una figura de acción de mi caca. Me encanta ese personaje. No. Eden mola mucho más que ella. Pues yo tengo hambre. ¿Quién quiere un cupcake? Voy a buscar algo. Sí, claro. Mi caca y Eden. Qué gracia, este lugar está vacío. Si hubiera pasado algo o algo todavía estuviese por pasar. Panchos. Hola, ¿alguien acá? Hola, disculpe, me llamo Steven McPhilly. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Oh, un momento! ¿No sos Jack de los Rainbow Rangers? Soy un super fan, ¿cómo puedo ayudarte? Sí que lo soy. Y bueno, ¿tenés cupcakes? Siempre pensando en Morphy, Sabela. Yo en realidad vendo perritos. Pero hace un rato pasó algo raro. Todo el mundo desapareció de la conferencia y un tipo siniestro salió de las sombras. Mi hijo tenía que vender este cupcake importante. Supongo que serás vos. Bueno, sí que es raro. Pero dame dos cupcakes. Es que solo tengo este. ¿Solo uno? Bueno, me lo llevo. Oye, ¿por qué no lo compartimos? Yo soy trabajador duro, así que soy la digger. Así que merezco llevarme yo ese cupcake. ¡No es justo! Debo te cocino algo, paleta. ¡Ay, más bueno el ron! De repente un sonido realmente extraño empieza a reverberar por todo el lugar. Y ese cupcake de apariencia tan deliciosa se transforma en un monstruo terrorífico. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡No! ¡Me tienes que cortar entre sí sin compartirme como equipo! Y luego salía a explotar de todo desde adentro. ¿Qué? ¿Y vos quién sos? No tiene sentido, ¿estoy en el programa? ¡Qué copado! Ese era el plan infame. Por supuesto, luego me llaman el Cupcake Infame. Un paso atrás, golosón. Te echaste a perder el plan vos mismo. No, ¿cómo es posible? No sé compartir, dice Jack en el chat. Posta. Nada, mentira. No, ¿cómo es posible? Dulce como el azúcar, duro como el hielo. Toca un pelo y te dejo lelo. ¡Esbirros! Evento anime. A la mierda. Ser infame cupcake. Hagamos esto de una vez. Un segundo. ¿Puedes llamar a todos esos esbirros? No es justo. Pues ahora yo me llamo a mí mismo para llevar a los Rainbow Rangers. Disculpad, voy a intentar vender esta bomba estomacal. Comic-Con 2021. Me encuentro cuando un fan cualquiera y son nosotros para pelear. No soy un fan cualquiera, Ron. Soy un gran matemático con habilidades matemáticas que pueden resultar muy útiles. Sobre todo contra monstruos. Siempre me pregunto
¿Qué pregunta? Siempre me pregunto qué pensará el espectador medio sobre nuestros programas. Hoy se pierde un poco a dos veces. A veces. Ya basta, luchemos ya, Rainbow Rangers. Buenísimo. Arrancamos así. Ron, vení acá. McFeely. Hacha matemática. Provoca 250 de daños en un objetivo adyacente. Buenísima. Ya que. Venite acá. Azul. Hazte una pose. Y venite acá. Mako. Oh, no. Sí, Mako. Venite acá. Amarillo. Cuídate por acá. Y. Ahí está. Turno del enemigo. Dulcilengua. ¡A la mierda! Un hook. Bien ataque, bien. Bueno, esto va a ser simple. Medita amarillo acá. Roja. No. Azul, llegas acá. Elfan. Verde. Azul, vas a tener que ser. Sí. Pégate para acá. Y mete. Ahí, nos llegaron. Mako. Roja, venite acá. Mako, pegate una vuelta por acá. Y podés finiquitar el arma o acabamos a este. Vamos a acabar a este. Buenísimo. Venite acá vos. Saca tu hacha matemática y pegale a este. ¡Hacha matemática! Ah. Con el verde podríamos aprovechar y sacar ya el equipo. Más que nada para. Sí, vamos a activar ya los poderes. Poder de la Coiz. Buenísimo. Verde. Lo que tenés con tu arma. Finiquita este. Yo la verdad que yo tampoco. Calculo que es un chiste así como de que es un fan de D&D o algo así. La verdad que a mí se me escapó esta vez el chiste. ¡Ay! ¡Dale! ¡Chilengua! Bueno, verde. ¿Me lo revisa el azul? Porfa. Bueno, ya que. Activate la provocación. ¿Qué carajo es eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Pose aturdidora. Ataque relámpago. Y le quedan 96 de vida. Y vos, ataque, tenés 115, así que puedes tranquilamente finiquitarlo sin tener que sacar el. Buenísima. Mako. Venite acá. Pela el arma. Y dale. Al Ranged. Debufié a los enemigos. No. Chupate esa. Dale. Dulcilengua. Ya que. Bueno, prepárate. Acá. Entre los dos van a darle a este. Vos, amigacho, pegale a este. Ah,
Re cualquiera. Es re mentira. Como dice, como decimos los chicos en el LOL. Es re mentira ese ataque. Oye, me rompiste el disfraz. Que no llevas disfraz, man. Dulcilengua. Ven acá. Ataque relámpago contra este para sacarte de encima el chabón ese. Y dale con el arma. Vete vos para acá. Lazo del águila y te recago a palos. Uff. Desde la chama temática acá. Mira, podés venir acá, amigo. ¿Lo terminamos? ¿Lo terminás? Sí, lo terminás. Buenísima. Dulcilengua. Uf. Pose aturdidora. Finiquítalo este. Realmente no llegas, pero bueno. Como me esperaba, no ibas a llegar, pero hasta que de arma. Qué pedo ese twerking. Dulcilengua. Y acá, date que relámpago. Puedes jugar, creo que lo finitas primero a este. Dale relámpago. Con el arma, le pegas a este. Está carriando el está recarriando el amarillo, Provocación. Me encanta, pues. Nada, rendirse, Rangers. Uf. Me estuñó encima. Dulcilengua. ¿Qué onda? ¿Atacó tres veces? Está bueno porque ese twerking heal. Lo peor de todo que ese twerking es un heal, ¿viste? Y acá te matan. Mancha de su madre. Intentalo de nuevo. Seguimos. Verde para acá. Opera. Venite que el fan. El fan, pégate una pose. Así de épica. Ya que. Venite acá. Venite acá vos acá. Buenísimo. Venite vos acá. Vamos, Mako. Pegate el salto. Pose épica. Dormís afuera, Wilcho. No había mucho para hacer ahí, la verdad que estaba. Me cagaron ahí. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora. Es. Voy a colorizar de una. Va, todavía no. ¿Saben qué? Acá. Coopera. Makoto. Pégate tu saltito. Y voy a sacar a esta palo. Buenísima. Ya que. Venite acá. Vos subirte para acá. Y entre ustedes dos. Lo van a hacer ver. Lo hacen boleta. El verde. Pará.
solamente vos te puedes colorizar. Vamos, chicos. Pose picarda. Venimos acá y pues creo que no lo vas a matar. Pero lo sacas de... ¡No, el fan no! ¡Uy! ¿Cómo lo noqueó? ¡Ay, qué graso! ¡Qué groso, qué groso, qué groso! Vení acá. Vos acá verde, vení acá y gileámelo al amarillo. Vos azul. Venite acá. Activa el disipador de tiempo. Aplicate el debuff. Bueno, Mako. Mako, creo que llegas acá. Sí, vos lo bajás de una. Dale con tu hacha. ¿No lo bajó? Aplica el twerking ahí para que te venga a atacar a vos. Y vos, mi querido fan, anda acá a meter una trompada a este. ¡Crucilengua! Maté a uno, dice. Hijo de puta. Bueno, Mako, ven acá. Patada giratoria. Ya que... La verde, venite acá. No puedo revivir, pero voy a esperar todavía. En su lugar, el verde. Voy a necesitar que el verde venga para acá. Y ataque con el arco. A este. Azul, venite para acá. Hacete multidisparo. Ya que traete a este. Bien, 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 bien. Que el fan venga para acá. Y creo que... mirá, le pega, le pega, le pega. No lo mató. ¡Silencio! Se la agarró con Mako. ¡Uf! Vení, verde, míralo acá. Mako, no tenés ningún ataque especial todavía. Mira, podés terminar este. ¿No decís que sea eso? Me dice, bueno, rojo, cooperá. Azul. Venite acá. Y entre los dos armas lo va a hacer mierda ese. Venite acá. La matemática. No. Obvio. Dulcilengua. Y le abro el fan. ¿Quién está acá? Mako. Mako, Mako, Mako. No. ¿Eh? Sí. Ahora un rato ya lo termino. Creo que en un par de minutitos. A ver, azul. ¿Tenés algo de poder? Sí, ven acá. Disipador de tiempo. A pasillo de América más rápido de lo que pensé. Finiquítalo, dale. El fan. El fan. ¿Sabes qué? Vinte para acá, fan. Tendría que haberlo movido un poco más, creo. Fanta.
dulcilengua. Bueno, verde. No, dijimos verde. Es hora de brillar. Explota el amarillo. Ahí vos, gordito, ponete acá, cooperá. Ataca relámpago. Y lo puedo dejar ahí con... ¿Lo puedo atacar? Sí, va a atacar con el arma, dale. Macu corazón, mirate acá. Patada giratoria. Azul. Venite acá. Multidisparo. Y me queda nomás finiquitar a este. Así que venite allá que. Prepara tu arma. Ya se haga azar. Sí, ahora la hago. Sí, obvio. La idea es hacerla. Ahí está, buenísimo. El jefe solito se puso en posición. El verde. ¡Luces convulsionantes! Y ya está, ya con esto la... Ok. Es hora de disfrutar una explosión de sabor. ¡No! ¡Puf! ¡Mola! Steven, gracias por tu ayuda. Fue genial combatir a tu lado. Ahora que Infame Cupcake ya no está, quizá vuelva la gente y yo pueda vender a unos perritos calientes. ¿Por qué no nos haces alguno? Estamos cagados de hambre. Continuar. Me he impresionado por el último episodio de Rainbow Rangers. Toca todos los palos de un episodio de Sentai. Mi novia se lo estuvo pensando antes de ver el programa, pero ahora es una fan. Mañana en el trabajo invitaré a salir a todo el mundo de los Rainbow Rangers. Continuar. Buenísimo. Ya estamos, chicos. Pero estamos muy bien de guita. ¿Dónde están? Los trajes. Vamos a ver cómo estamos de trajes. Equipamiento. El traje nivel 3. No, nivel 2. El amarillo tiene un traje nivel 2. ¿Qué onda, tienda? Traje nivel 3. 80 de salud y 10 de habilidad. Le baja un poquito de salud, pero le agrega menos cooldown. O si no, voy a fabricar, a ver si puedo craftear un traje nuevo. Es nivel 3. Salud. Es una propiedad aleatoria. Sí, voy a craftearle esto. Le aumenta la evasión en realidad. Sigue siendo mejor. Vamos para acá. Vamos a fabricación. Material. Reciclar. Vamos a reciclar el traje viejo. Vamos a volver. ¿Qué dice? No estamos solos. Es David Bernard. Estimado gerente de Missing Pies, su programa se ilumina en esta oscura noche de mentiras y desinformación gubernamental. Están librando el combate correcto, informando a la gente que la verdadera amenaza está allá afuera y camina entre nosotros, controla la televisión y la música pop. Sin embargo, no he podido evitar fijarme una serie de detalles omitidos y representaciones erróneas en su obra de ficción. Soy un profesional de la materia y por un módico precio podré asesorarles para garantizar que sus próximos despedidos sean 100% fieles a la verdadera cultura alienígena. ¡Claro! Los precios 80... ¡Claro! Los aterrestres no son reales.
chicos, le damos bola al... Música pop y explosión de sabor. Chicos, le damos bola acá al muchacho este que nos quiere ayudar a hacer más accurate con la cultura alienígena. Y vamos, dale. Claro. Respuesta recibida. Encantado. Encantado de hacer negocio con ustedes. La tarde que pasó en mis espacios ha sido muy productiva. Espero que hayan aprendido lo suficiente para sobre la naturaleza de estos extraterrestres. Como regalo de despedida, he dejado un montón de porquería pringosa oculta en el fregadero. Es un material extraterrestre 100% auténtico. No lo pongan en ningún agujero negro, ¿ok? Perdimos un peso. Un nuevo objeto, moco negro. Volver. ¿Qué es el moco negro? Material. Vinilo. Factores. A ver si le puedo equipar. A ver qué onda es ese moco negro. No sé qué onda con ese moco negro. ¿Qué fue? Vinilo. Reciclar. Paquetes. Ah, son reales, es un scam, pero dale bola. Che, ¿qué te iba a decir? Voy a aprovechar ahora mismo. Me tengo que ir a mejoras. Voy a ponerle ya mismo las mejoras que faltaban del mech y de... De acuerdo con la tienda. Y la mejora del mech. Bueno, tengo todas las upgrades disponibles. Buenísimo. Vamos al estudio de marketing. No tengo más poder de fan por usar de momento. Vamos a los actores. Kill también. Por las dudas, quiero ver qué onda con si me falta algo de equipamiento. Pero creo que estamos bien acá. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Creo yo que el casco nomás les faltaría. Casco nivel 2. Casco nivel 2. Nivel 3. Nivel 2. Sí, tendría que tratar de hacer algo con los cascos de los chicos. De los otros. Casco de héroe. 20 de salud y 2 propiedades. Mecha. Dame un segundo, Mecha. El mecha quedó bien. Bueno, voy a guardar. Me pego una corridita al baño y jugamos el último episodio de la noche. Más que nada porque se está haciendo largo. Pero no sé cuántos capítulos me quieren quedar. Pero hacemos. Me pego una corridita al baño y hacemos el último cap de hoy.
Perdón, chicos. Estaba muteado. No, qué estúpido. Estaba muteado. Siempre me pasa. A veces cuelgo aunque muteo el mic. Porque había muteado el mic. Qué estúpido. Lo que decía, bueno. Pizzería a los hijos de puta. Quiero decir, alta milanesa, chicos. Yo ahora tengo con ganas de comer mila, pero. Había salpicón de pollo hoy nomás. Bueno, Ranger azul. Vas a tener que darle a ver. No. Hazte carta C. Hazte cooperación acá. Fin de somo eróticos. Ay, Mako. Lo que pasa en lobos se queda en lobos. Ay, no me da abasto el... Todos los héroes quedan en pie, derrotar a 4 enemigos con un solo turno. Concha de su madre. Che, verde. ¿Qué ataca? Azul. Doble ataque. Mako. Venite acá. Saque. Venite acá. ¿Quién se mueve? Ah, mirá, el azul le queda todavía. Azul sí, venite acá. Sacate ese del arma porque lo va a hacer postre al verde. Ay, no. Me falta todavía para poder... Cooperación. Sí, vení, Mako, vení de acá, pegate un salto y pegale a la tortuga esta. Me alcanza para hacer el ataque de equipo. Sí. Bueno, la cosa acá. Mako no puede atacar. Y el azul tampoco. Entonces lo que voy a hacer acá es con este. Lo que voy a hacer el amarillo acá es ponerlo acá. Pues aturdidora. Nos sacamos de encima estos tres. Que venga el verde, le pegue un arcazo a la tortuga. Y esta le quedan 238. Entonces puede venir Jack acá. Le puedes dar con la lanza. Queda nomás el amarillo todavía, que puede pegar un golpe a alguien. Creo que la idea sería que venga, que
se venga hasta acá. Turno del enemigo, buenísimo. Bueno, entonces, Mako, venite acá. Con tu patada lo bajas de estos tres. Buenísima. Amarillo, haz de tu daga relámpago. Y con tu espada lo finiquitas ahora. No, el tema del stun es por si sobreviven, boludo. O sea, aparte el stun me dura un solo turno. Por eso. Yo el stun, lo que hago, le tiro el stun y después ataco a uno. En una de esas llego a matarlo. Si no llego a matarlo. No tengo que fumármelo porque. Aguarde que lo mandé, por ejemplo, ahí como estaba Mako, eran 3 contra 1. Ahí está, rápido, destruirla. No creo que tengamos tiempo suficiente. Puede que sigan viniendo más esbirros. Destruir la antena. Bueno. Destruye la antena. Ok. Tenemos compañía, vamos. Bien hecho, idiotas. Ahora voy a transmitir vuestra muerte. ¿Acordás del mail que nos mandó un tipo llamado Chris Stell? Avisaba que podría pasarnos algo horrible hoy. Tonterías, no va a haber ningún problema. Vamos, mi público espera mi programa. Digas burradas, TV, a luchar. Después de la publicidad. ¿Eh? Isabela. A la orden, jefe. Realizamos la programación habitual. Golpea al jefe en cada turno. Bueno, para eso. Encárgate. ¡No! Le quería dar al. ¿Cómo se llama esto? Le quería dar al. Bueno, amarillo. Venite acá. Amarillo, venite acá. Ataque rápido. Níctalo, buenísimo. Mako, venite acá. Hacha, finiquita este. Buena. Verde, venite acá. Arco, pégale a este. Jeje. Uy, ya. Hija de puta. Counter. Buena. Reparación. Se gilea. Bueno, amarillo. Venite acá. Aplica el stun. Más que nada para estudiar a la tortuga. Venite acá. Rojo. Venite acá. Usa tu lanza y pegale la tele. Venite acá. Quiere tu ataque es multidisparo. Verde. Revivir a Mako. Y Mako puede venir acá. Mako puede venir acá. A ver con tu patada giratoria a ver qué haces. ¡Hola! ¡Dos en una! Bueno, amarillo. Esta va a ser simple. Verde. Verde, venite acá. Kill de equipo. Amarillo, puedes venirte acá. Ataque relámpago. Ponete a cooperar. Mako. Mako, ponete a cooperar acá. Rojo.
Venite acá. Pegar al boss. Amarillo. No, ¿cuál es? El azul. Tiene que... el azul nomás. El azul se invita para acá. Y vamos a sacar la palo a la tortuga. ¿Volvió con todas? ¡Sí! Es tu ñoc, hijo de puta. Bueno, Mako. Verde. ¿A quién tenés que curar a verde? A Jaque. Bueno, verde, te ponete acá. Cooperá. Mako, aprovecha tu... aprovecha esto para saltar. Cuidarle al bicho. Buenísimo. Ahora, movete acá. Y usa tu provocación. Vienes de Team Tactics, ya que si te conozco en la vida real, tenemos que rolearnos con nuestra muestra de respeto. ¡Qué grande! Dale con el rifle. Y creo yo que lo bajás. ¡Sí! ¡Uh! ¡Critió! Buenísimo. Dale este. Relámpago. ¿Cuánto le quedan? 100. 100. Ya con el arma lo finiquitas. No, ¿qué sorete? Bueno, Mako, cagalo a palo. Estás repower. Ranger rojo, venite para acá. Traete a este. Y dale ahí. ¿No lo mató? Bueno, entonces amarillo, venite acá. Multiataque. Y azul, verde, perdón, pégale acá. Bien, bien, bien. Creo yo que ahora lo terminamos. Reparación. ¿Cuánto tiene? Te quedan 559. Armas no tiene todavía. Bueno, entonces esto es. Vuelta a cooperar. Verde. No. Mako, pegale. Amarillo, venite acá. Para el debuff. Amarillo, venite para acá. Y verde, hace el giro de toda la party. Que la desenchufe. Y el amarillo todavía le puede meter un golpe. Ah, todavía se puede mover. Bueno, voy a cooperar nomás ahí porque no puede atacarse, era solo moverse. Oh, hijo de puta, es tu nieda. Bueno, Mako, meter un golpe para... ¡Buah! ¡Man! Provoca ese twerking. Buenísimo. Ah, está. Amarillo tiene el arma, rojo tiene el arma, azul tiene su arma y verde tiene su arma. Buenísimo. Verde, ¿estás en rango? Sí, coopera. Amarillo, 20 por acá, coopera. Mako, 20 por acá. Cooperá. ¿Azul estás en rango? Sí. Cooperá. Mac y rojo. Hacete con una pose picarda. Ataque de arma y ataque de armas combinadas. ¡800! ¡Mierda! Esto podría haber terminado hace rato, no sabía. Igual yo le largué por el stun, ¿no? Para poder hacerle el... ¿Cómo va a romper la tele un simple programa? ¡Poder TV! ¿What? Oh.
¡Au! Al final, el Chris Skell tenía razón. Así que pasó de verdad. ¿Qué le has hecho, TV? ¿Tú qué crees? He derrotado a Missing Spice. No puede aguantar mi poder especial. Y tú, espectador, te estarás preguntando: ¿por qué dice que he derrotado a Missing Spice y no a Rainbow Rangers? Porque ha llegado la hora de que el mal domine este mundo. ¡Muajajaja! Oh, espera, tú no deberías estar aquí. He cambiado el guión para que gane el mal, pero tú no salías. Aquí lo único que se va a cambiar es tu canal, TV. Levantaos, Rainbow Rangers. ¿Qué? Mi labor aquí está terminada. Es hora de someteros a vuestro destino, Rainbow Rangers. Chris, tienes razón, gracias. De nada, sé que al principio no me creerían, pero me alegro de que al final todo haya salido bien. Yo sigo aquí, pero... esta tele ahora es más ancha. Y con resolución de 4K. El guión de este episodio me ha vuelto a la normalidad, Rainbow Rangers. Pero yo no puedo ayudarlos más, ahora están solos. No hay problema, reescribir contento que estamos junto a ayuda. Gracias, Chris. Buena suerte. Colorización. Modo Totron, ¡actívate! Destruye al director, derrota al monstruo final, derrota al monstruo con un golpe final, derrota al jefe en 9 turnos. Ah, y tengo un montón de skills ahora. Perfecto. Perfecto. Ay, y la cagué. Bien. Pega 18.000. Le va a pegar 20.000. Uy. Le pega 23.000. Bazooka. Buenísima. Qué picardo, ¿qué? Chris es el... ¿Te acordás que en la primera temporada hay un chabón que nos había... que nos había dicho que nos iban a cagar a palo y que íbamos a morir? Ese es Chris. Ataque especial. Perfecto. Perfecto. Impresionante. Perfecto. Ay, error. Perfecto. 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 Impresionante. Puedo terminar este turno con el ataque con espada. Y puedo usar la recarga. Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Ya estamos nomás a un ataque. 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 4 combos. Tendría que hacer menos 5 combos para 6. Y usar la recarga ahora para poder. No me esperaba que iba a tener un minijuego eso. Ey, pero al menos me recargó el. Perfecto. 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 Y ahora sí. ¿Golpe de espada o golpe de...
de cañón. Luego con la bazooka. Golpe final. ¡Ea! Espero que los doctores tengan buena cobertura sanitaria, Missing Spice. Miré en el tubo pensando en ver el programa, pero es una fan. Vaya, no aprendí a pasar tantas horas viendo episodios de Rainbow Rangers. Música excelente, encantado de pagar 10 pavos por ella. Ahorita se ha guardado. Tengo dos mails. Yo lo hice todo eso. De Jaque, estimada persona que esté jugando este juego, me he estado fijando en cómo han aumentado nuestros ingresos y creo que sale mejor un poquito los sueldos. ¿Podrías? Primero el mío, que soy líder. Jaque. Junto, factura de jaque.pdf de 32 kilobytes. Alarga tu espada, de Shishimaru. Hola, hola, ¿os interesaría comprar una mejora para agregar nuestra espada? Hay quien dice que estas cosas son un timo, pero ¿qué saben? El precio es 130. ¿Precisáis vuestro pedido ahora o llevaréis un descuento del 10% interesados? ¡Claro! ¡Claro! Sabía que era más listo de lo que esperaba. La mejor está aplicada y está para usar. Espada alargada. ¿Qué es una espada alargada? No tengo idea. Sueldos y todo eso. De ya que. Estimadas personas. ¿Me subís el sueldo? Vale. Se lo merece. Confirmar. ¡Viva! El suyo de Giro está cada vez más cerca. Llevo bastante tiempo ahorrando. Buenísimo. Vamos a volver. Vamos a ver cómo estamos de estudio. ¿Puedo mejorar el estudio? Todavía no. Bueno, la guita la verdad que nos viene muy bien. Vamos al marketing. Puedo utilizar, a ver si puedo tirar unas cosas más. No. Nos quedo un episodio más con estos tipos. La verdad que de plata vamos de 10. Podría hacer un par de cosas de crafteo. Como dijimos, me gustaría craftear pintura acrílica. Contiene 5 colecciones al azar. Podría comprarme un paquete de estos. Ay, me cago. Vamos a ver. Más que nada porque quería cambiar los cascos los cascos nivel 2. A ver si podemos mejorar los cascos del resto del equipo, pero... ¿Qué son cascos? Casco de héroe fuerte. Casco de héroe rápido. Basta que les baja el ataque un poquito, pero le sube la salud y la habilidad. Y más que nada la habilidad está bueno porque le... Bueno, al verde creo que le va a venir bien. Gastar el sueldo en comida es mi pasión. Grosa. Che, pará. ¿Sabes qué? Voy a pegarme otro polígono con esto. A ver si me sale la... el acrílico ese que necesito. Si no, esa puedo comprarlo. Vale, me cago. Fabricar. ¿Qué puedo fabricar? A ver. La apuntadora. Más crítico, más... No. Tiro recto, no. No, la verdad que no... Gasté plata al pedo con eso. Bueno, che. Cortamos por acá, porque van a ser la 1 de la mañana y no los quiero tener despiertos toda la noche. La verdad que muchísimas gracias por venir. Son unos grosos, me estoy cagando de risa. La verdad, chicos, que son unos grosos. La verdad, posta chicos, la verdad son unos grosos. Son geniales. Y bueno, voy cortando acá por dos cosas. Ya van a ser 1 de la mañana, así que se está haciendo tarde. Más que sea un finde. Por un lado eso. Y por otro lado, mi hermano me estaba cagando a pedo porque quería jugar LOL y el stream le está dando mucho ping. Así que bueno, che. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a ver si mañana. A ver si mañana hacemos persona. Que es algo que quiero hacer, que hace rato tengo que jugar.
Así que bueno, vamos a ver si mañana a la tarde con Persona y vamos unas buenas 4 horas ahí del Persona jodido. ¡Ey! Tom, ¿qué onda? ¿Llegaste escrito al final, boludo? Posta, ¿viste? Pasó volando. Así que bueno, che, bueno, Tom, justito, me estaba teniendo el stream, ya me iba para el Discord, que estábamos con Seba. Sí, sabía. Justito, boludo, justito estaba yendo allá. Así que bueno, che, nos vemos.